Bienvenidos a nuestro club virtual de lectura de la Biblioteca Pública Municipal Efraín Castro. Y seguimos conmemorando el mes de la niñez, hoy con un invitado especial, Simón Granada Pinillo. Hola. Simón nos va hoy a leer La gallinita roja del autor Byron Barr. Bienvenidos a este espacio de lectura. Hoy les voy a leer La gallinita roja. Había una vez cuatro amigos, un cerdo, un pato, un gato y una gallinita roja. La gallinita roja tenía tres pollitos. Un día picoteando, la gallinita roja encontró un poco de grano. Fue a ver a sus tres amigos y les preguntó: ¿quién quiere ayudarme a plantar este grano? Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces plantaré el grano yo misma, dijo la gallinita roja, y así lo hizo. Y los granos germinaron, convirtiéndose en grandes espigas de trigo. Entonces la gallinita roja preguntó a sus amigos: ¿quién me ayuda a secar el trigo? Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces secaré yo misma el trigo, dijo la gallinita roja, y así lo hizo. A continuación la gallinita roja preguntó a sus amigos: ¿quién quiere ayudarme a trillar el trigo? Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces trillaré yo misma el trigo, dijo la gallinita roja, y así lo hizo. Entonces la gallinita roja preguntó a sus amigos: ¿quién quiere ayudarme a moler estos granos para hacer harina? Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces moleré los granos yo misma, dijo la gallinita roja, y así lo hizo. A continuación la gallinita roja preguntó a sus tres amigos: ¿quién quiere ayudarme a hacer pan con esta harina? Yo no, dijo el cerdo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Entonces haré el pan yo misma, dijo, y así lo hizo. Después la gallinita roja llamó a sus amigos: ¿quién me quiere ayudar a comer este pan? Yo, dijo el pato. Yo, dijo el gato. Yo, dijo el cerdo. No, dijo la gallinita roja. Quienes se comerán este pan seremos nosotros, mis tres pollitos y yo. Y así lo hicieron. Chao. Agradecemos a nuestro invitado por hacer parte de este club virtual de lectura y los espero para el próximo viernes con una nueva invitada. ¡Chao! ¡Chao!